Para los que no saben, la bandera es como el plato nacional de almuerzo en República Dominicana. No sé si se dan cuenta, pero son elementos que se cocinan de una manera muy individual de cada uno y muy diferente de cada uno. O sea, son elementos completamente divorciados que luego tú unes en un plato y hace sentido de la manera más maravillosa posible. Entonces yo creo como que eso es un espejo de lo que somos los dominicanos. Es como un chin de allí, un chin de allá y un chin de acá. Y nos juntamos aquí todito en esta isla y salimos nosotros. La vaina tiene que estar buena y punto. Hola, yo soy Paulette y hoy voy a hacer la bandera dominicana. Para los que no saben, la bandera es como el plato nacional de almuerzo en República Dominicana. Esencialmente tiene algún tipo de arroz, algún tipo de habichuela y algún tipo de carne. A veces, que en mi casa por ejemplo es los sábados, se le agrega una friturita y también uno le agrega una ensaladita todos los días porque es verdad, hay que tener balance. Vamos a empezar con el pollo guisado, una preparación súper típica dominicana. Bueno, dominicana no, porque hay una versión de pollo guisado en todas partes del Caribe. Que si el pollo cazador, que si en las Filipinas también. Hay un tipo de pollo que le dicen adobo, que también se hace casi igual que este. Lo primero que voy a hacer es que voy a poner aceite, aceite neutro en este caso, en un sartén. Y le voy a poner azúcar. Vamos a quemar el azúcar. Esto le va a dar color y sabor a nuestro plato final. Es súper importante este paso. Yo diría que es el paso más importante del pollo guisado. Mientras nuestra azúcar se quema, vamos a darle una pequeña sazonadita a nuestro pollo. Yo voy a usar naranja agria. Tengo entendido, me pueden corregir, que la naranja agria no es muy común en otras partes del mundo. Yo he ido a varios lugares del mundo donde no saben lo que es la naranja agria. O sea que creo que es un ingrediente único. Dicen que la naranja agria, mientras más fea, está más buena. Le voy a poner jugo de naranja agria. Orégano. Orégano de verdad. Mucho orégano. En estas recetas, que son bien criollas, uno nunca dice media cucharadita de... No. De a mucho. Sabor. Y pimienta. Esto lo voy a mover un poco. Entonces ya mi azúcar está quemada. Voy a dorar mi pollo. Esto va a salpicar bastante. Esto es parte del proceso. Aquí no le tenemos miedo. Y lo voy a dejar tranquilo. No lo voy a mover. Porque queremos que realmente se dore. Lo primero que va a pasar por la reacción de Maillard es que todo se va a pegar al sartén. La piel se va a pegar al sartén. Y luego poco a poco va a soltar. Vamos a voltear el pollo. ¡Wow! Ese es el color que tú quieres cuando tú haces pollo guisado. No se asusten por cómo se ve. El pollo no está quemado, eso es por el caramelo. Ok, entonces ahora tengo unos vegetales que básicamente se lo vamos a poner por encima. Vamos a poner líquido y lo vamos a tapar. Se lo voy a poner ahora una cucharada de pasta de tomate. No importa, que vaya directo al centro. Porque como esto va cubierto completamente en líquido, igual todo se va a unir al final y lleva un tiempo importante de braseado. Le voy a poner ajo. Una buena cantidad. Como pueden ver, yo soy bastante generosa con los vegetales porque eso es lo que le va a aportar mucho sabor al final. Y le voy a poner tanto ají morrón como ají cubanela. No se puede cocinar sin ají cubanela. ¿No? Voy a cubrir con caldo de pollo. Ok, entonces también le voy a poner un toque de vinagre. Confíen en mí. ¿Por qué? ¿Qué queremos? Queremos tener un balance entre lo salado, lo dulce, ácido. Ok, entonces el truquito. Le vamos a poner un toquecito de salsa Worcestershire. Es así que se dice. Eso le va a subir umami. Vamos a hacer habichuelas guisadas. La real habichuela guisada. Yo creo que aquí mucha gente realmente aprende por lo menos lo básico de la cocina de su abuela. Y en mi casa siempre somos una familia donde se cocina mucho.
yo siempre me metía en la cocina con mi abuelita y la veía cocinar, entonces en base a eso fue que yo le fui cogiendo como amor, sobre todo la cocina dominicana, que es la que siempre me ha gustado más. Ok, entonces vamos a hacer las habichuelas, igual mi aceite, y vamos a hacer un sofrito. El sofrito es la gloria, es básicamente la base de casi todas nuestras recetas. Y es la razón, bueno, una de las razones del por qué las recetas del Caribe y Latinoamérica tienen tanto sabor. Lo primero, el tipo de ají. Yo voy a usar ají cubanela, pero también voy a usar ají gustoso, que es súper, súper, súper típico también de la base de nuestra cocina. Yo creo que yo tengo algunos enteros para mostrarlos. Le voy a poner cebolla. En este caso estoy usando blanca. Ajo. Todo lo estoy utilizando en pedazos grandes porque al final de la cocción, o bueno, casi al final de la cocción, vamos a retirar todos los vegetales, procesar y volver a poner en la preparación. Para enseñarles el ají gustoso, es este. Es un ají que tiene muchísimo sabor. Entonces, le voy a poner también, que es otro truquito, para que sus habichuelas tengan mucho más sabor, que le voy a poner un hueso de chuleta ahumada. Tú puedes usar realmente cualquier carne de cerdo que tengas a mano, huesos que tengas a mano, pero el hueso de chuleta ahumada tiene mucho sabor, tiene mucho umami y le va a dar como ese toquecito también a las habichuelas que va a hacer que quede todavía más rico. A este le voy a poner también auyama. Aparte de agregar sabor, también hace que quede mucho más cremoso. Orégano. Orégano en todo. Y a mí me gusta ponerle, porque también me parece que es un producto que tiene muchísimo sabor, cilantro ancho. Yo le pongo cilantro regular al final, pero para toda la cocción me gusta ponerle cilantro ancho también. ¿Ven que tiene ese color? Es por el orégano. Sal. Un poquito más de sal aquí también, porque ¿por qué no? Le vamos a poner también a nuestro sofrito pasta de tomate, ingrediente básico en las habichuelas rojas guisadas. Removemos y le vamos a agregar nuestras habichuelas que ya yo herví previamente. Le vamos a poner bastante agua, un buen puñado de cilantro. Va adentro, tapamos y bajamos la temperatura. No sé si se dan cuenta, pero son elementos que se cocinan de una manera muy individual de cada uno y muy diferente de cada uno. O sea, son elementos completamente divorciados que luego tú unes en un plato y hace sentido de la manera más maravillosa posible. Entonces yo creo como que eso es un espejo de lo que somos los dominicanos. Es como un chin de allí, un chin de allá y un chin de acá. Y nos juntamos aquí todito en esta isla y salimos nosotros. Eso es lindo. Ok, ahora vamos a hacer el arroz blanco. Entonces, aceite. Aquí yo tengo como una libra de arroz. Yo le voy a ser sincera, yo siempre lo hago al ojo. Aquí hay como 3 tazas de arroz, aproximadamente. A 3 tazas, yo le pongo 3 tazas y media de agua. A mí me gusta que quede súper graneado el arroz. Y yo voy a tostar un poco mi arroz. Eso le va a dar igual más sabor que si solamente lo hiervo. Y también para agregarle otro toquecito como diferenciador, le voy a poner un diente de ajo para que igual tenga más sabor. Otra cosa que a mí me gusta mucho hacer también y que es súper rico es hacer el arroz en vez de en aceite neutro, en aceite de coco. El arroz blanco con aceite de coco es maravilloso. Entonces, le vamos a agregar el agua. Chicos, por cierto, hoy estamos haciendo la bandera 101 porque sabemos que hay mucha gente que cuando se va del nido extraña mucho la comida de casa. Ese todos los días sentarnos con nuestra familia a realmente tener esa comida que cuando tú la ves que llega a la mesa tú dices, ¡bárbaro! Hoy se va a comer heavy. Entonces queríamos enseñarles a ustedes cómo pueden hacerlo en sus casas con par de truquitos extra para que quede igual de rico que como si lo hicieran la abuelita, el abuelo, el papá, la mamá, quien sea, y que lo disfrutaran en familia o solitos como estén. ¿Eso suena medio triste? La gente come sola, Paula. Yo como sola.
Gran vaina. Oh my God. Tú huele de bueno. ¿Sabes cómo tú sabes que tú tienes un buen braseado? De esta punta del hueso, la carne se va a encoger. Y así es como tú sabes que tienes un buen braseado, porque la carne se mueve hacia esta dirección. Le voy a poner el cilantro, ya para, como quien dice, terminar la cocción. Entonces, como ven, el arroz empieza a absorber el agua. ¿Qué yo quiero? Yo quiero que mi arroz haya absorbido casi todo el líquido antes de taparlo. Así vamos a tener un arroz más graneado y obviamente con. Si lo tapamos cuando todavía hay agua en la olla, nos va a quedar el arroz apastado, como habíamos dicho, y no nos va a hacer con, o será muy difícil que lo haga. Ok, vamos a hacer, en lo que todo esto está, que le queda relativamente poco, vamos a hacer nuestra masa de arepita y vamos a hacer nuestra ensalada que va a acompañar toda esta deliciosidad. Vamos a hacer una ensalada muy típica que usualmente se usa aquí para acompañarlo todo, que es una ensalada de repollo, tomate y pepino. En el aderezo, ustedes van a ver, un par de truquitos más. Entonces, pepino. Igual voy a usar la mandolina porque... ¿Por qué no hacerme la vida más fácil, verdad? Y vamos a cortar el tomate. Entonces, básicamente, esta es la base de nuestra ensalada. Como digo, es una ensalada muy típica, muy criolla, que usualmente acompaña el plato del día siempre. Hay personas que le ponen, por ejemplo, un rabanito, una lechuguita. Yo la voy a dejar lo más simple posible. Ok, entonces voy a hacer mi aderezo. Una vinagreta súper sencilla. Aceite de oliva, vinagre y sal. Un poquito de orégano también. Un ajo crudo, rallado. Mi mamá siempre hace eso para los aderezos. Y aunque suene muy sencillo, es mi aderezo favorito. O sea, es mi manera favorita de comer ensalada, sea cual sea la ensalada. Ok, entonces tengo mi ajo crudo rallado. Y le voy a poner... A una parte de vinagre le ponemos 3 de aceite de oliva. Esas son más o menos las medidas que vamos a utilizar, pero yo lo estoy haciendo al ojo porque estamos haciendo comida de casa. Entonces, mezclo, le puse sal y le voy a poner un toquecito de orégano. Tenemos el aceite y el vinagre que están unidos y ya no se ven separados. Ok, ya yo tengo mi auyama que prácticamente se deshace. Y vamos a procesar estos ingredientes. Lo vamos a procesar, todos los vegetales, lo agregamos de nuevo a nuestra habichuela y le damos como 5 minutos más de cocción para que espese y que es súper suavecita. Ok, vamos a destapar el arroz para ver cómo va. Le falta todavía. Por lo menos le faltan algunos 15 minutos de cocción. Lo tapamos y lo dejamos tranquilo. Ya todos nuestros vegetales, como les dije, están súper tiernos. Vamos a procesarlos y lo vamos a volver a agregar a nuestras habichuelas. Y pueden observar esta maravillosa textura que toma, como de una crema espesa. Cuando ya tus habichuelas están listas, le exprimes naranja agria. Vamos a probar. ¡Está buenísima! Ok, entonces vamos a hacer nuestra masa de arepita. Tengo aceite de canola aquí en mi sartén. Entonces vamos a poner nuestra arepita rallada. Le voy a poner anís y yo le pongo, en lugar de leche, yo le pongo crema de leche. Lo voy a poner, creo que se la voy a poner toda. Yo lo estoy haciendo todo al ojo, pero todas nuestras recetas están en nuestra página web, o sea que van a poder encontrar esta receta en la página web de Umami. Mezclamos. Le voy a poner un huevo. Ok, le vamos a poner azúcar y sal. Ok, vamos a darle. Señores, estamos ready. Hemos hecho la bandera. Obviamente, una de las mil millones de versiones que existen de la bandera. Tenemos nuestro pollo guisado, arroz blanco con su conconcito por abajo, habichuela roja guisada y hasta arepita de yuca hicimos. Y también una ensaladita clásica de repollo. Entonces, ¿vamos a emplatar?
Bueno, señores, aquí tenemos nuestro plato final de la bandera dominicana. Bueno, de una de las versiones de la bandera dominicana tenemos arroz, habichuelas rojas guisadas, arepita de yuca, pollo guisado y una saladita de repollo. Entonces, ustedes participaron en un concurso en nuestras redes, que lo vamos a seguir haciendo constantemente, o sea que estén súper atentos. Y aquí tenemos a los dos ganadores que vinieron a nuestra filmación de hoy. ¡Hello! Ok, ¿están suscritos? Claro. Si no, lo votamos. No. Ok, señores, entonces yo quiero que ustedes prueben la bandera. Hay una vaina que a mí me da muchísimo pique, que después que yo como aparece y dice, ¡ay, pero vi aguacate! Entonces yo no le voy a hacer eso a ustedes, así que le tengo una sorpresa. ¡Rodrigo! Gracias. ¡Aguacate! Ok, pero ya. Ya. Vamos, llévenselo. Aguacatico, aguacatico. Y cerveza. Le brindamos cerveza a las personas que nos visitan. Solo si eres mayor de edad de 18 años. Ok, chicos, y nada, y eso fue La Bandera 101. Ya ustedes saben, apóyennos, síganos, suscríbanse, denle la campanita, comenten, denos like, cuenten qué les gustó, qué no les gustó también, porque eso nos ayuda a crecer. ¿Qué les gustaría ver que hiciéramos para nuestro próximo video? Leemos todos los comentarios y siempre estamos pendientes de ustedes. Y también atento a nuestras redes, que vienen más concursos en los que ustedes pueden participar para ganarse cositas y venir a hacer coro con nosotros en la grabación. ¡Gracias! ¡Set!